Buenas tardes, Salón de la Historieta de Internacional del Biobío. ¿Cómo están? Otra jornada más, la última de este año. Y hoy tenemos una conversación con tres grandes de la narrativa en Chile, tres editores. Conmigo está Diego González. ¿Cómo estás, Diego? Hola Felipe, bien, feliz de estar acá. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la osadía de emprender este festival. Se Sí, agradece. fue una locura adolescente. Catalina, ¿cómo estás? Catalina nada más. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Me sumo a las palabras de Diego, a las felicitaciones, porque el evento ha estado buenísimo, súper completo, y se agradece también que nos inviten a los editores de estas instancias que a veces no somos tan considerados, así que de todas maneras, que se repita. Excelente. Y Sergio Danús, ¿cómo estás, Sergio? Bien, felicitaciones también, no me queda más ya que decir, lo han dicho aquí los compañeros, pero felicitaciones por la valentía sobre todo de asumir un desafío de este tipo en las circunstancias en las que estamos. Sí, ha sido complicado, pero gratificante. ¿Sí? Yo creo que, como decía la canción de Garbage, ¿sí? Soy feliz cuando llueve, soy feliz cuando las cosas son difíciles. Así que estoy muy feliz. Qué buena cita. Bueno, los hemos convocado acá porque yo vengo del mundo de la narrativa gráfica, ¿cierto? De la historieta, del cómic. Y ustedes representan a editoriales grandes que le llamamos nosotros, ¿cierto? Que básicamente la editorial que hace narrativa gráfica es uno o dos chicos que se juntaron y hicieron algo. Entonces ustedes son una empresa más formada y que funciona mejor de esa manera. Y por lo general uno dice, oye, me encantaría publicar en una editorial grande para estar en las vitrinas, para tener mayor promoción o qué sé yo. Y uno no sabe muy bien cómo llegar a ustedes. No sabe muy bien cómo contactarlos ni qué mostrarles. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día es conversar acerca de eso y dilucidar todos esos secretos ocultos para que a todos les quede claro. Me gustaría que partieran presentándose ustedes para que la gente los conozca y sepa quiénes son. Y aquí es democrático, así que el que levante la mano primero, que toque la campanita, va primero. ¿Quién quiere partir? Ya yo me lanzo, Sí, ganó la Cata. Bien. Excelente. Digo, ya sí, porque bueno, ya que soy la única mujer aquí representing, me lanzo, sí. Bueno, yo soy Catalina Lamas, soy la editora de Lo que leo y del sello Norma también, de la editorial Santillana. Y bueno, como me imagino que ya lo saben, porque hemos hecho lanzamientos también en el contexto de este salón, tenemos varias novelas gráficas, pero pensadas para público infantil y juvenil, principalmente. Muchas gracias, Catalina. ¿Quién sigue? Diego, Sergio. Ya yo voy. Bien. Bueno, hola, mi nombre es Diego González, soy editor de Planeta Cómic, que es el sello de Editorial Planeta dedicado a la narrativa gráfica, que me imagino que ustedes bien conocen. Es una empresa que lleva muchísimos, muchísimos años publicando cómics desde España para el mundo. De hecho, muchos de los cómics que el manga que muchos leímos vienen de ahí. Pero yo, más que de eso, me dedico especialmente a la narrativa gráfica chilena, que en el fondo es el sello local de todo lo que es cómic. Y publicamos todo tipo de autores y estamos armando un catálogo pensado para todo tipo de gustos también, porque entendemos que el cómic, la narrativa gráfica, las novelas gráficas, etcétera, les gustan a todos, o sea, para grandes, para chicos, para viejos, para jóvenes, y hacia allá estamos caminando. Excelente, muchas gracias, Diego. Sergio. Bueno, mi nombre es Sergio Tanús, yo estoy a cargo del área de literatura infantil y juvenil de SM, de Ediciones SM en Chile, y con muchas ganas de editar novela gráfica. Excelente. Bueno, partiendo por eso, de inmediato, Sergio, aún no tienes novela gráfica en SM, ¿cierto? Están. Mira, en SM, en España, que es la editorial principal en envergadura, sí tienen novela gráfica.
Se han desarrollado a lo largo de los años varias obras y líneas, pero en Chile, lamentablemente, no hemos podido editar novela gráfica, a pesar de que hemos estado en una cierta búsqueda y a pesar de que hemos tenido algunas conversaciones, algunas de las cuales han llegado a buen término y estamos esperando para publicar, yo creo que a comienzo del próximo año, una primera novela gráfica, que es un anhelo, pero como a lo mejor van a decir, no sé si van a coincidir los compañeros acá, es difícil publicar novela gráfica en Chile. Es difícil por una serie de motivos. Así es. Voy a ir compartiendo imágenes y videos de algunas cosas que tienen ustedes para ir amenizando esto. Sí, ¿los podemos ir viendo nosotros también o no? ¿Son solo para el público? Pantalla compartida también. ¿No? Ah, ya. Es raro. Ahora, quizás de hacerme cargo de por qué digo que es difícil. Es difícil porque la novela gráfica es cara para todo, o sea, es cara para el artista, el dibujante. ¿Por qué? Porque requiere muchísimo tiempo, requiere mucho trabajo, muchas horas de trabajo, meses, años. Entonces eso la hace cara para partiendo por el artista, y eso mismo después se va trasladando a la editorial. Y en segundo lugar, porque es un país chico. Entonces, cuando es un país chico, los lectores, el grupo, la masa de lectores total, no hablo de novela gráfica, la masa de lectores total de cualquier tipo de libro ya es baja. Entonces, eso hace que los costos, básicamente, de la imprenta, que es lo que más yo creo que encarece la vieja discusión del libro en Chile, son los costos de la imprenta, que se imprime para pocas personas. Claro. Yo coincido contigo, agrego sí que, aunque es difícil, hay mucha gente muy talentosa, que es algo que pareciera tener Chile, de que es abundante el dibujante y las personas con ganas de contar historias. Eso, en cierto sentido, lo hace fácil, porque a mí me ha sorprendido de repente encontrar artistas de una gran, gran, gran calidad, y también ir descubriendo cada vez con mayor detalle la enorme presencia de los servicios que prestan artistas, dibujantes, escritores, etcétera, al mercado extranjero. Hay muchos chilenos que trabajan para Estados Unidos, para Nueva Zelanda, etcétera, donde sí encuentran, digamos, como la pega del día a día, ¿no? Que es como un poco lo que le pasa también a los escritores que trabajan en sus libros, pero en paralelo trabajan en 10 cuestiones más. Y yo quiero agregar un detalle a lo de la dificultad, sí, que si bien los artistas son muy, muy, muy buenos, a nosotros como editorial una de las estrategias que tuvimos que tener al momento de ya comenzar a desarrollar con mayor profundidad el catálogo chileno de Planeta Cómic fue el hecho de que hay pocos lugares de venta de cómic. Hay pocas tiendas especializadas. En Santiago hay algunas que son muy, muy buenas, pero en general se encuentra poca comiquería. Entonces, y encontramos más librería. Y a la librería es donde podemos entrar. Sin embargo, hay como que hubo en algunos procesos como que reeducar, en un buen sentido, lo que es el cómic, cómo se vende un cómic, porque es interesante, porque no es una cuestión para cabros chicos, que es algo que mucha gente creía. Y afortunadamente, los números, las ventas nos acompañan. O sea, creo que a pesar de la dificultad, el camino puede ser amplio a futuro, porque la calidad de lo que encontramos acá, como los dibujos que vemos ahora de Martín, que este cómic Leviatano, lo que vimos anteriormente en las imágenes con Alegría de Sofía, existe. O sea, a mí hoy día me sorprendió mucho, y para bien saber que la Daniela Tier, que hace Alegría y Sofía, que hoy día apareciera con un reportaje en el Mercurio y en un reportaje en La Tercera el mismo día. Bueno. Entonces también hay una cuestión que vemos que, a pesar de las dificultades, hay que crecer, se puede, y eso me imagino que puede hacer que todo sea más fácil. Ya. O sea, hasta ahora
Sergio nos dice que es difícil, porque los costos implicados en hacer tanto dinero como tiempo, los autores y qué sé yo, son grandes. Sí. Y Diego nos dice que es difícil venderlo, porque hay pocas librerías especializadas. Cata, ¿qué opinas tú de lo que dicen tus colegas? Estoy de acuerdo con, bueno, estoy de acuerdo con ambos, creo que son puntos distintos los que tocan en realidad. Sí, es verdad, la novela gráfica requiere mucho trabajo, yo creo que es de los libros que más demoran, puede tomar mínimo un año sacar una novela gráfica, sobre todo si además lleva color, o sea, es que son muchos aspectos, es ilustrar, es hacer un guión, y es un trabajo entre dos autores que es muy simbiótico, generalmente, bueno, en mi caso yo he trabajado con dos autores, un guionista y un dibujante, en fin. Además, creo que sí, es cierto que hay un tema también con la librería, que es difícil, o sea, tal vez no es difícil entrar, pero es difícil que los cómics tengan un lugar destacado, ¿cierto? Porque uno tiene que buscarlo, nunca están, o tal vez muy pocos cómics están en la vitrina misma, pero sí coincido en que hay mucho talento y hay muchas ganas, y de verdad, o sea, a mí me ha tocado conocer autores motivadísimos y que efectivamente, como dice Diego, tienen trabajos en muchos otros países coloreando o ilustrando, y siento que es algo que se viene, que cada vez va a haber más, que llama mucho la atención, y que al menos desde mi trabajo he visto que ha entrado mucho a los colegios también, llama mucho la atención, uno diría a veces los profesores que tienen, que no sé, son un poco más apegados a los planes lectores clásicos y a leer siempre los mismos libros, uno se sorprendería porque no, efectivamente quieren incluir más novelas gráficas, les llama la atención, la serie que tenemos nosotros de Shakespeare en general encanta, piden más títulos de ese tipo. Así que yo creo que va, o sea, al menos desde mi visión, tal vez un poco sesgada, no sé, creo que es algo que va en alza. Está súper bien eso, sí, lo que nos interesa a todos, yo creo, acá, es la visión de cada uno, porque no todos estamos viendo lo mismo al mismo tiempo, entonces es bueno que nos juntemos, y por eso estamos acá, y tratemos de ver los puntos en que esa visión coincide, y lo que no, para poder acotarlo. Yo coincido con algo clave que dice Catalina, y es que el cómic, la novela gráfica, son dos lenguajes, que es el texto y la imagen, y también el color, obviamente, y el formato, etc. Pero lo que dice Catalina es muy acertado, porque hay, por ejemplo, algunos autores que consideran solamente uno, y el otro lo ven como algo secundario. Y a nosotros los editores nos toca meternos en todo, decir como, mira, este mono en verdad tiene otra cara, no tiene cara de estar diciendo lo que está planteando. O tal vez este texto debería más ir con este otro formato para que se entienda que es una voz en off. Me acuerdo de haber trabajado con Félix Vega, una novela gráfica que era una leyenda, por ejemplo. Y una leyenda siempre está como en pasado, porque son hechos que sucedieron en un tiempo remoto, etc. Y extrañamente el cómic estaba todo en presente. Entonces tú leías un cómic así, perfectamente dibujado, ya terminado, en presente todo, y no lo entendías. No te calzaba, porque era una cuestión que estaba utilizando un lenguaje que no eran los más apropiados para las circunstancias de la narración. Entonces, creo que es importante. Cambiamos todo a pasado. Lo cambiamos todo. Bueno, porque no... O sea, evidentemente es un poquito, es mucho más trabajo porque tenéis que revisar todos los textos, porque después tenéis que hacer la típica corrección literaria de decir de estilo, o sea, tenéis que hacer una corrección de estilo sobre un cómic, ¿sí? Que es algo que también no es nuevo, obviamente, pero para uno que va especializándose más, va comprendiendo que va aportando al texto mismo. Eso que dice Diego, en general es un tema que se da en todo tipo de libros ilustrados. Son dos talentos que confluyen, que tienen que confluir, el talento del escritor y el talento del dibujante o del ilustrador, según sea el caso. Y claro, y lamentablemente a veces no va de la mano, porque viene la parte gráfica es notable y la parte, bueno, alguna de las dos partes escogida. Ahora, yo quería complementar un poco las partes como buenas, porque dijimos los problemas y Diego apuntó a que una parte muy positiva que tenemos es el talento que hay y que es verdad, y que es cierto, o sea, las pruebas nomás están
con los premios internacionales, con los nombres que están chilenos que publican en el extranjero. Pero creo que hay otras cosas buenas que yo tomando nota, pero más que buenas quizás son esperanzadoras. En primer lugar, algo que conecta un poco con lo que dijo Catalina de los colegios y que tiene que ver con las bibliotecas en general. O sea, las bibliotecas en general son lugares donde se pide, se demanda, se necesita, se quiere tener mucho cómic, mucha novela gráfica. De la mano de eso, el tema de la inversión pública, bueno, ahí vamos a entrar en un tema, pero yo en general, yo celebro que el Estado de Chile en los últimos, no sé, 20, 25 años, haga un esfuerzo con iniciativas buenas, malas, más o menos, estemos de acuerdo, no, pero hay un esfuerzo por la construcción de bibliotecas en general, tanto las bibliotecas que son públicas, municipales, como las bibliotecas escolares, y desde esas bibliotecas también se pide mucho cómic y novela gráfica en general. El otro tema es el tema de la transversalidad, porque cuando nosotros editamos mucha novela y cuentos y álbum, y eso generalmente tú ves que los niños, voy a hablar de lo infantil, que es lo que me toca, no lo que es la novela gráfica adulta, te di cuenta que a algunos les encanta, a algunos les carga a otro, como en general es cualquier cosa artística, cualquier desarrollo artístico, pero en el caso de la novela gráfica me da la sensación de que el gusto es bien transversal, o sea, es como bien mayoritario. Y lo último ya, es el tema del cómic y la literatura infantil y juvenil, que algo que yo siempre he sostenido, que no han ido de la mano, insisto, me refiero a lo que es la LIG, los circuitos de la literatura infantil y juvenil y los circuitos de la novela gráfica infantil y juvenil no han trabajado de la mano, no han cuajado, no han tenido una coordinación, se han mantenido como planetas aparte, y eso yo creo que ha sido una dificultad que ahora se, con el paso del tiempo y con iniciativas como esta, se van de a poco subsanando. Oye, qué bueno ese punto. Hagamos una pequeña pausa para ver lo que está pasando en Facebook y antes de retomar la conversación. Cote Carvajal saluda a su editora. Cote. A mí no, Fabián, me saluda. ¿Por qué a mí no me saluda? No sé. Ay. Fabián Rivas dice seco los tres. Grande editor. Grande Fabián. Seco. Sí, grande Fabián. Fabián ilustra prácticamente el Mercurio completo. Sí. Y todos nuestros libros y los de las otras editoriales y todo, básicamente. No más flores para Fabián, porque se va a ir volando ya. Ya está a punto de leitar con todos los halagos que recibe en todos lados. Merecido. Está bien. Claudio Muñoz nos saluda desde Temuco. Fran Acecas, saludo a Diego, Sergio y acá Fran Rivera dice. Saludos. Las preguntas las voy a dejar para el final, yo creo. Las voy a ir copiando y las voy a ir guardando para dejarlas para el final para que no se enrede esto. Y no es que yo sea cuadrado, para nada. Pero se me igual el cote. ¿Está muy complicadas las preguntas? No es tan complicada, pero para que toquemos algunos puntos y después nos concentremos en las preguntas, porque a veces uno se pone a conversar y en la misma conversación contesta las preguntas que le van surgiendo al público en ese sentido. Bueno, retomando el tema, Sergio habló de las bibliotecas, también hablamos de los colegios, y es un tema que yo he visto hace rato. En la narrativa gráfica, que uno puede entrar al colegio haciendo talleres y charlas y mostrando cómo se hace la narrativa gráfica y engancharlo con la lectura y el fomento lector y qué sé yo. Y la biblioteca, este último tiempo, sobre todo el sector infanto-juvenil, ha explotado con narrativa gráfica, ya sea chilena o extranjera. Llega manga, le llega cómic norteamericano y cómic chileno, y ha sido un punto increíble de difusión para poder mostrar el trabajo. En ese sentido me gustaría que cada uno nos contara más o menos cómo se refieren a esos dos puntos de interés, con cuáles de sus obras o cuáles de sus líneas editoriales llegan a colegios o llegan a bibliotecas. Diego.
¿Cuál es nuestra? Bueno, la editorial, tenemos un sello que se llama Planeta Lector, que está especializado en apuntar a colegios, a profesores, y también con formatos que permitan también ser accesibles. Por ejemplo, Mocha Dick es un libro que es muy, muy, muy bien recibido en los colegios, tanto por su temática como por su precio, por su formato, que no solamente incluye un cómic, sino que también tiene un glosario. Entonces tiene un montón de herramientas pedagógicas que les sirven a los profesores al momento de plantear, me imagino, actividades de comprensión de lectora, etc. Yo recuerdo que cuando era más joven, iba mucho a la Biblioteca de Santiago y me leí todos los cómics que hay ahí. Y es sorprendente lo bueno y genera una biblioteca que primero es abierta, segundo que tiene contenidos de todo tipo, tercero que tiene una selección de calidad y de variedad de todos los continentes prácticamente. Eso a mí me generó siempre una muy buena sensación y yo siempre vi ahí gente con muy buena disposición, porque la biblioteca para muchas personas es como un lugar que no existe, o secreto, o incluso prohibido. Entonces, nada, yo creo fervientemente que la comprensión lectora y los hábitos lectores se pueden reforzar mucho con la narrativa gráfica, esencialmente porque también la lectura, que en realidad es una herramienta de desarrollo humano, como para descubrir el mundo, las claves y el desarrollo de esta misma es muy difícil lograrlo a través de los clásicos de la literatura. Y yo amo la literatura, yo estudié literatura, pero es difícil que una persona que está en primero medio, en segundo medio, tú le pases un libro que si bien puede ser una exquisitez literaria, es un libro que está totalmente alejado de su realidad. Y si bien no digo que tengamos que solamente conocer lo que nos toca alrededor, sí necesitamos tener estímulos que nos permitan competir contra todos los otros estímulos, ¿cachai? O sea, es importante desarrollar la imaginación, es importante desarrollar el lenguaje, la escritura, así como las habilidades de leer símbolos, dibujos, esquemas, diagramas, etcétera, para poder tener humanos capaces de desarrollarse en el mundo de una forma apropiada. En ese sentido, yo creo que los cómics, la narrativa gráfica, son lo más útil y lo que también los cabros en las escuelas quieren leer, ¿cachai? Porque son modernos, porque tocan temas de ahora. Por ejemplo, en La Alegría de Sofía ahora hay una pequeña viñeta que te habla del estallido desde un punto de vista que yo no lo había visto en la prensa. Y eso te ayuda a tener cierta empatía para entender el problema, no, más que para tener una posición política, sino para tener una perspectiva del lugar en el que uno habita. Daniela lo comentó ayer en la presentación, y dijo que ellos iban pasando y ocurrió eso. O sea, era nada más que eso. Es la vida. Yo voy del colegio a la casa y me pasa algo en la esquina. Yo voy, claro. Y en ese sentido yo creo que los autores lo tienen claro, porque también es una cuestión que la mayoría de la gente que está en el cómic es porque desde chico les gustó, o porque desde chico les tocó, o porque la literatura en algún momento cumplió un rol en sus vidas que lo llevó a desarrollarse profesionalmente en esto. Yo creo que los dibujantes en esto son notables, porque muchos de ellos están todo el día dibujando, ¿cachai? Yo hablaba con la gente en la pandemia y tan, bueno, yo vivo así, ¿cachai? Yo vivo encerrado de esta forma. Voy a tomar tres cosas que después quiero retomar. Tú dijiste que Mocha Dick entraba bien por el contenido, el formato y el precio, así que quiero que después volvamos ahí. Me gustaría que siguiera Sergio, ¿te parece, Sergio? Sí, quería... Sí, a ver, primero comentar respecto a algo que dijo Diego que me quedó dando vuelta, el tema de los clásicos. O sea, todos los editores queremos que se lea más, pero que se lea mejor también. Es medio, a veces suena como medio elitista ese comentario, que se lea literatura más rica. Y a veces la novela gráfica ha sido, en Chile, en las mismas editoriales que estamos acá, una fuente de acercamiento a los clásicos. Mira, ahí estamos viendo en pantalla
a Shakespeare. Lo mismo podemos hablar de en otros casos Homero, en otros casos Edgar Allan Poe. Es una forma, puede ser una puerta de entrada. Claro. O sea, junto con un fin también puede ser un medio. Y bueno, a mí me parece, estoy totalmente de acuerdo, y creo que después podríamos tomar eso cuando hablemos de qué es lo que ustedes están buscando para futuros proyectos, ¿ya? Claro, y la gente tiene los colegios. Dime, Diego. No, mira, yo quería apuntar algo. Nosotros acabamos de vamos a sacar este libro de Demetrio Babul, que es la narración, ¿ya?, de Edgar Allan Poe. La novela de Edgar Allan Poe no es tan entretenida. Pero bueno, el cómic así es una cuestión que yo lo presto y se lo leen. Buenísimo. ¿Cachai? Porque es lo mismo que dice Sergio. Solo quería apuntar eso. Incluso es como hay una anécdota del cine. Había un famoso y muy importante director de cine de la antigüedad, casi medio siglo atrás, que era Howard Hawks. Entonces Howard Hawks decía que las mejores películas se hacían a partir de malos libros. Entonces le preguntó a Hemingway, le pidió un libro, le dijo: dame un libro que tengas que no te guste, que sea malo, para, digamos, hacer una película. Y hizo el libro Tener y no Tener, que fue una gran película, y si uno lee el libro es bien malo, a pesar de ser de Hemingway. Entonces, como lo que dice Diego, a lo mejor también libros más, bueno, dice que fome la novela que acaba de pero puede ser también, o sea, libros que, claro, sean más, no sé si malos, pero a lo mejor libros que cuesta engancharlo, que no, claro, les gusta a los niños y niñas, la novela gráfica los puede transformar. Claro. Exactamente. Bueno, ¿y cómo llega SM a colegio y biblioteca, Sergio? ¿Cómo llega? ¿En qué llega? ¿Cuál es la estrategia para llegar ahí con sus títulos? La estrategia es básicamente estar cerca, o sea, estar cerca, estar permanentemente en reuniones, estar cerca de los colegios en todo Chile, visitarlos, preguntarles, no solo presentar, sino que saber qué opinan, estar atento a lo que opinan las bibliotecarias y bibliotecarios, estar atento a lo que opinan los chicos cuando, por ejemplo, van los autores. Nosotros los editores vamos también, vamos junto con los autores, a veces los acompañamos, básicamente para escuchar cuáles son las opiniones, qué hay en los pasillos, cuáles son los afiches que están en las paredes de los colegios, todo tipo de detalles que tú puedes ver en una sala de clase incluso, que te permite a ti, en primer lugar, retroalimentarte como editor, o sea, ver un poco qué es lo que está pasando en el mundo real del colegio, retroalimentarte, y a partir de ahí poder construir el plan editorial, y luego volver al colegio ya a presentarlo, estar encima de los autores, a veces los autores... ven que el trabajo de promoción que se hace es el trabajo que antes era en la prensa, sobre todo el Mercurio, en la Tercera, claro, la televisión, en las radios, que antes entrevistaban a muchos escritores o artistas en general. Ahora ya las radios prácticamente no lo hacen mucho menos, pero hay otro trabajo de promoción que es mucho más silencioso que el nuestro, de estar yendo a los colegios, sí, todos los días, todo el año, colegios... pobres, ricos, clase media, colegios rurales, colegios de las grandes ciudades, y esa es la promoción que más da fruto. Uh-huh. Excelente, no, buenísimos datos, eso, porque uno los desconoce o no lo entiende de alguna manera. Y los autores a veces no ven eso, porque eso es el día a día, y a veces uno se da el tiempo, no tiene el tiempo de informarlo. Entonces, a veces dudan, pero ahí están los trabajos de las editoriales. A mí no me cae que Planeta y Santillana hacen lo mismo, o algo muy parecido. Sí, eso es lo importante de estar con ellos. En Planeta existe eso, ir permanentemente, hay un equipo especializado de ir a los colegios, presentar los catálogos, y ir, como dices. ¿Catalina? Sí, por supuesto, ¿no? ¿Lo que leo? Sí.
Por supuesto, es que nosotros hacemos exactamente lo que muy bien describía Sergio, que es estar en contacto directo con los colegios, hablar con los profesores, llevar a los autores, hacer talleres, talleres también que puedan servir a los profesores de fomento lector, a las bibliotecas, todo ese trabajo y escuchar a los niños y ver sus reacciones, yo creo que eso es fundamental. Que incluso ha pasado y pasó con un libro de la editorial que fueron los mismos niños los que pidieron la segunda parte y efectivamente se hizo. O sea, yo creo que en ese intercambio salen cosas súper clave y muy necesarias que hay que estar atento de todas maneras. Pero además quería agarrarme de algo que dijo Diego, que lo quería decir hace mucho rato, pero no es que no quería interrumpir. Que efectivamente que él hablaba de los clásicos y de cómo si tú le pasas un clásico, no sé. Por dar cualquier ejemplo, Don Quijote a un niño de 14 años, probablemente, o de incluso 16, 17, probablemente no va a ser una obra que lea con mucha felicidad o con mucha facilidad o que le cueste entenderla. Hay temas de lenguaje también. Y De creo que en ese tamaño. sentido, también, Claro, aunque muchas veces no lo la ve hacen leer nomás, le completa. pasáis un libro así y Feo. dice, ¡oh! Ya sí, ya ahí Le ya empezó, duele. empezó el Claro, problema. tal cual. Me acuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad fue a dar una charla el dramaturgo Luis Barrales, que es bastante conocido, y él decía que lo importante no era, o lo decía un poco como consejo para mis compañeros, los que iban a ser efectivamente profesores de lenguaje. Decía, lo importante no es obsesionarse con que el niño lea un clásico y lo entienda, más bien lo que tiene que pasar, lo que te tienes que asegurar es que esa historia la conozca. En ese sentido, si tú tienes, no sé, bueno, voy a mostrar justo que tengo aquí Romeo y Julieta de las gráficas de Shakespeare, porque hicimos una entrevista con Rodrigo en la mañana, le mando un saludo, muy buena onda Rodrigo López, y justamente si tú finalmente ves esta novela gráfica, la lees, además está muy bien hecha, bueno, es mezcla de novela con cómic, finalmente puedes llegar a conocer la historia y finalmente eso es lo que te queda. Si la leíste como obra de teatro o si la leíste como cómic, lo importante es que vas a conocer la historia y eso te queda y eso hace un bagaje que te va a llevar a conocer otras lecturas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la gráfica es un gran aporte al fomento lector y quiero, quiero decirlo como mi statement en esta Sí, conversación. excelente, yo, excelente, Cristian. además que yo quiero agregar algo, además que uno como editor y como persona que le interesa que se desarrolle más lectura, yo creo que uno ya incluso apela al ejercicio de tomar algo, abrirlo y leerlo, como que esa sola cuestión ya es importante, y ese Absolutamente. hábito es el que hay que fomentar, como de, hay algo que, por ejemplo, ya no hay tantos diarios en las casas, ya no hay tantas revistas. Entonces se va perdiendo ese hábito de agarrar cosas, y todo puede estar en el teléfono, pero también es importante considerar esto, todo esto que hacer. Sí, tener libros, o sea, el hecho, y eso está estudiado, bueno, que yo también me especialicé un poco en fomento lector, por eso algunos datos manejo, no tampoco que sea experta en el tema, pero efectivamente se sabe que una casa en la que hay libros, aunque no necesariamente los leas todos, habla del nivel de interés que puede generar por la lectura y el nivel de comprensión, que también es súper importante. Y además, perdona, referente a lo que dicen, está esta cuestión ahora, es que el nativo, el cuento es que el nativo digital, entonces todo tiene que ser digital, digital, nada que ver, o sea, nada que ver. Ahora hay una, justamente, los nativos digitales son esencialmente digitales, por lo mismo el objeto es una cuestión atractiva, una cuestión distinta, es como los que nos criamos en la ciudad, es atractivo ir a un bosque o al campo. Y más ahora que hay una saturación. Ahora una tremenda saturación de las pantallas. Sí, y de hecho, dentro de la pandemia tuvimos, yo por lo menos vi una buena respuesta de eso, de que el libro se convertía en un lugar mucho más amable, que te permitía salirte de toda esta información infinita que tiene Internet. Y eso y ha sorteado bien la pandemia. Si hubo interés, las ventas por lo menos, no, a pesar de que estuvieron las librerías cerradas durante mucho tiempo en algunos casos, no llegaron hasta el piso, sino que bajaron, pero también hubo otros canales que se potenciaron en la venta. Entonces tú también ahí veis que el libro sigue siendo un muy buen lugar. Sí, Yo tengo una absolutamente. experiencia, mi sobrino de 7 años no leía los cuentos del colegio, le cargaba, qué sé yo, le daba lata, le regalamos esto. No, se volvió loco. Y lo Se me leyó así volvió. como en un día, estuvo así, y yo le saqué fotos y todo, chocho.
Hay más, tío, quiero más. No, y lo heavy es que generalmente, o sea, o bueno, quizás ahora ha cambiado, pero antes si un niño le pasaba un cómic, se lo leía, pero es que no entendía que eso era leer. No Claro, asociaba eso con leer. eso, exacto. claro. Exacto. Así que no, super, yo encantado con el fomento lector que provoca Al el final, más que cómic. editores, somos aquí promotores de la lectura Sí, reconvertidos. sin duda, Muy bien, muy absolutamente, bien, muy bien. absolutamente. Quería volver a lo que dijo Diego del formato, el precio y el contenido de Ya. Mujadic en ese sentido. ¿Creen que en general que existe alguna fórmula cercana que nos permita decir eso? ¿Saben que el libro debiese tener un contenido más o menos, debiese tener un precio más o menos y tener un formato que no lo tengo muy claro a qué te referías, si era el tamaño o la cantidad de páginas? Más o menos para que le vaya bien en colegios. ¿Saben esos datos? Así. Tú no lo Yo puedo tengo. decir, me echan de la. Ya, perfecto, ya. No, Ya, bueno, obvio que lo puedo decir. una fórmula, una receta secreta de No, Coca-Cola. lo ideal es que el precio no sea La tan cámara alto, secreta de Planeta. porque los papás no quieren gastar, o sea, me imagino que sí quieren gastar en la educación de sus hijos, pero a veces un libro que valga, no sé, 20 lucas se sale un poco de lo que tú esperas de gastar, plan, no sé, de la mensualidad para pa las lecturas de casa, además que no toda la gente puede permitirse gastar 20 lucas en un libro si acá en Chile el sueldo mínimo son 300 lucas. Eso por un lado. El otro, el contenido que refiera, Mochadique es una historia que sucede en Chile y es una historia extraordinaria y te cuento una historia increíble y no había estado dibujada y ahora y Gonzalo Martínez y Pancho Esteban lo dibujaron y fue un éxito. Y eso tiene que ver con que te habla de algo cercano. Que de tus tradiciones, que es un libro que también fue publicado originalmente en Norma, debo decir. Norma, está en Norma Colombia y eso es, y que esté en Planeta aquí es una herida en mi corazón. Gonzalo lo sabe, se lo he dicho. Está ahí una espina clavada. No, pero ahí tú también, porque claro, en Colombia le va muy bien. Es Y que ahí le tú va cachái que la increíble. historia es muy buena. A eso apuntaba, que acá hay historias choras, a la gente le gusta. Podemos contarla y generar intriga o interés. No todas las historias vienen de los gringos, ¿cachai? De hecho, Sí, no. esa imaginación ya está desgastada. Yo creo que ya están entrando las últimas, ya se están repitiendo los mismos monos. No sé cuántas veces más van a aguantar a matar al Capitán América y a Batman. De hecho, Justin Eisinger de IDW, que el primer día tuvo una charla con nosotros, nos dijo que los superhéroes ya en Estados Unidos no va y la novela gráfica es lo que va hacia arriba. Y ahí él es editor de novela gráfica en IDW y ya tienen una editorial subsidiaria que se dedica a ciertos temas específicos y dijo que acá en Latinoamérica hay una cantidad de obras que No, podría estar increíble. allá sin ningún problema. Entonces, y el último punto, antes de pasar a los demás, Diego, el formato, ¿te refieres a tamaño Claro, o a que, cantidad de por páginas? ejemplo, tenga un contenido además del cómic, porque como es una cuestión de fomento lector, si, por ejemplo, el Pancho lo que hace, si tú creaste un universo, cuéntanos de ese universo. Pancho, no te ¿Cachai? creo, sí. Pancho Ortega. Tiene para contar todo el rato, así la imaginación Claro, de Pancho pues, es. entonces, y eso, puta, a la hora de la sala de clase, me imagino que a los profes les sirve, a los estudiantes les Ya. interesa, y es una herramienta creativa. Perfecto. Hay un par, Sergio. sí, hay un par de cosas yo creo que desde lo comercial, pero lo comercial entendido como qué es lo que funciona, ¿eh? Cómo es lo que funciona, o qué es lo que buscan. Desde los mediadores, desde las bibliotecas, que era la pregunta, desde las bibliotecas y los mediadores, es lo que tú decías, Diego, no sé lo decías o no, pero lo local. O sea, y es Sí, algo lo bueno y local. algo malo, pero como aquí lo que yo creo que interesa en esta conversación, es decir, esta mesa, pero esta conversación, Estas en esta mesas. pantalla, claro, lo que interesa, yo creo que hay muchos artistas que están acá viendo y que quieren llegar a las editoriales. Sí, hay una demanda muy grande por lo local, ¿ah? Desde como la institucionalidad de quienes compran, ¿ah? Es una cuestión. Y lo otro que a veces nos topamos es que a veces, que no tiene nada que ver con esto, pero que viene, son obras muy pequeñitas, muy chicas, y a veces, en general, hay excepciones, en general los libros tienen que tener un poco más de cuerpo.
Entonces, Felipe, estuvimos conversando, digamos, hace unos pocos meses atrás, o sea, cuando quedan muy cortitas, en un formato muy como, yo diría, de kiosco, por la brevedad, por lo delgado del libro, esos son pequeños detalles que pueden sonar a tonteras, pero son, ¿cachai? Pero que claro, en una presencia, en una librería, marcan otro tipo de presencia. Puede sí. ser psicológico, no sé. No, no, y en colegio sí, también te lo miran como, pero es que claro, hay que darle a leer más páginas a los niños, que es como el típico no. argumento de, Entonces, mientras más páginas mejor. Pero también los chicos, los niños y niñas, o sea, fíjate en todas las sagas de novela, no novela gráfica, las sagas en general de novela, cómo iban creciendo, ¿de qué vamos a leer Harry Potter? O sea, la saga 300 páginas, la segunda parte 400, la tercera 500 páginas, 600 páginas. Porque se meten, o sea, necesitan un espacio, un libro, un espacio en el cual meterse. Y para eso tiene que tener una cierta extensión. Perfecto. Catalina, acerca de esos puntos. No, es que Diego ya abrió la cámara de los secretos aquí. ya no es necesario decir nada más. Está para, no. Y citaste un Harry Potter. Pero, un clásico. ¿Cómo no voy a citar aquí el clásico de los clásicos? No, como que usaste lo que dijo Sergio, bueno, ya está. No estoy tomando apuntes, está todo aquí. No, en realidad un poco ya lo dijeron, pero claro, o sea, yo creo que, yo, bueno, lo veo desde el punto de vista de la LIG, y creo que quizás Sergio va a estar de acuerdo conmigo, ojalá, porque al menos como la impresión que yo tengo, yo no llevo tanto en esto como él, que hay un tema también, claro, como quienes compran los libros son los padres, no los niños. Un papá no está tan dispuesto a gastar mucha plata en un libro para un niño. Como que hay igual una cosa como, no te puede costar 15 lucas un libro que esté comprando tu hijo. Sí, en cambio, uno pagaría 15 lucas por un libro para uno. Entonces, claro, también ese es un tema que afecta al precio en la lista. En un libro no puede ser tan caro. Entonces, ahí, bueno, ¿sabes qué? Me pasó una cosa rara una vez en una feria del libro que fui. Esta novela gráfica la editamos con Visuales, una editorial independiente de narrativa gráfica. Y a Javier, en el último día de la feria, le quedaban pocos números. Ya este estaba, creo que a 6.000 pesos normalmente, o algo por el estilo. Y dijo: ¿sabes qué? Me quedan los últimos 4 o 5, quiero liquidarlo. Y los puso, no me acuerdo, pero 3.500, por poner un ejemplo. Entonces, casi mitad de precio. Y la gente pasaba por el lado, lo miraba, y decía: ¿3.500? ¿Y cuántas páginas? Muy barato. Casi 100. Debe ser malo. ¿Les pasa eso? Eso pasa también. O sabes que yo tenía una amiga en Barcelona que es escritora, y ella, su libro le iban a vender, ponte tú, te invento, no sé, a 8 lucas chilenas. Y yo le dije que bueno, así como te van a comprar. Y ella como no, porque no le están dando valor a mi libro. Como que ella lo sentía como una falta de respeto de parte de la editorial. Entonces, como que ahí tenéis miradas muy distintas. Y bueno, pero es cierto lo que dices tú, es muy raro el precio de un libro o el valor que uno le da a un libro. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con que el libro, además de tener el valor por gramo de página, no sé, o de color, etcétera, o de derecho de autor o de impuesto y tal, tiene un valor simbólico. Y el libro en muchos casos necesita ser un fetiche para poder ser interesante, porque el mundo ahora ya está demasiado lleno de cosas atractivas. Entonces, ¿cómo tú podías hacer que alguien se interese? Tú tenés que crear algo muy atractivo, ¿cachai? Y en los cómics es muy difícil porque, bueno, todo es atractivo. Porque tú veis los Batman nuevos y, bueno, la portada está metalizada con un cuño que aparece, y se ya dice heavy metal y aparece un Batman cuático. Y tú decís como, bueno, ¿cómo competimos contra esto? Y tú tenés que crear una identidad. Y tus libros tienen que tener esa identidad. Que tenga un color o que tenga 100, da lo mismo. Lo importante es que todos los recursos se usen para que este objeto que sea el libro tenga una coherencia y tenga una belleza que le permita también defenderse solo. Oye, en ese tema de la identidad, sí, también a veces uno pasa que como editor te llegan muchas obras que, como obviamente los dibujantes son seguidores y son fan de cosas que vienen de una tradición, que vienen en el tiempo, que vienen de otros lugares, de otros países,
a veces no logran distinguirse y crear una voz propia, una obra propia. Que se fijan los ejemplos más exitosos que ustedes ven y que tú estás proyectando algunos, otros que se han citado acá, generalmente tú ves que hay una voz propia, una individualidad que lo hace resaltar. Sí. A mí me queda súper claro, y yo creo que eso es muy importante, que a uno le gusta tener esto y comprárselo y dejárselo para uno, es diferente sí. al juego que estés jugando en la PlayStation que lo terminaste y te olvidaste de él. Uno siempre va a volver a esto. Yo tengo cómics regalones que de vez en cuando, una vez al año, qué sé yo, voy y los vuelo y los acaricio y los vuelvo a leer, porque es diferente la sensación. ¿Los acaricias realmente? Sí, yo los trato con suma delicadeza, así como suavecitos, porque algunos son, no sé, finales de los 80, entonces ya están medio, ¿no? El papel está medio gastado, y además que lo he leído mil veces. Para ir cerrando esto, partir con Sergio, ¿qué es lo que está buscando SM en narrativa gráfica? ¿Cuáles son las temáticas que le interesa para que los chicos que están al otro lado, los creadores que están viendo esto, tomen nota y digan ya, a SM le puedo presentar? ¿Qué cosa? Chuta, es complicado, está la competencia aquí. Eso mismo iba a decir yo. ¿Me puedo sacar esto? ¿Puedo hacer esto? Es complicado, pero mira, no, pero, lo primero pero, que te voy a decir... Espérame. Para no ponerlo tan en aprieto, en normas generales, por poner un ejemplo, ¿saben qué? Nosotros estamos buscando literatura infanto-juvenil, es decir, que no sé, que llegue hasta los 15 años, de ciencia ficción, por ponerte un ejemplo. Y sería, no quiero más detalles de eso, ¿ver? Con eso ya nosotros tenemos una idea, y decir, por ejemplo... ¿Sabéis que en estilo cartoon no me interesa? Eso, así. Ah, pero si, porque tú le llegas a Sergio o a la Catalina, la nueva chica superpoderosa, tú le dices la raja. Oye, que lo publicáis, claro. ¿No? Claro, es que eso es clave. O sea, yo te voy a decir eso. O sea, yeah. uno tiene unas ideas de lo que la editorial en la que tú trabajas requiere y requiere publicar. Uh-huh. Pero lo que te llega derrumba la idea de un plumazo, porque yo te puedo decir, sí. Es que yo no quiero, no, nosotros no, no es una cuestión de querer, es una cuestión un poco del lugar en donde uno está. Mira, nosotros no vamos a editar ciencia ficción, estoy inventando, y vamos a editar pura novela gráfica histórica, y te llegan 100 novelas gráficas históricas malas, y te llega una de ciencia ficción buena, sin la ciencia ficción, ¿cachai? Yeah, entonces, lo que sí yo te diría es lo que dije hace un rato, o sea, ojalá algo que tenga una voz muy propia y que no sea tan seguir al pie de la letra lo que son ciertas corrientes clásicas, de la historieta, ¿me entiendes? Claro. O sea, yo no te digo que no voy a publicar algo que tiene una onda manga, no te digo que no. Pero cuando viene muy, 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 muy pegado a lo que es la referencia del artista, empieza a perder originalidad quizás. Claro, identidad. Sí. Esa es una cuestión. Y lo otro, que sean insistentes, porque las editoriales recibimos mucho, cuesta mucho y cuesta mucho abrir los mails, responder los mails, entonces que insistan, que si mandan una cuestión y tú no les contestás en 2 semanas, en un mes, bueno, esperen un mes, no sé, vuelvan a insistir, porque también hay mucho de suerte, esto no sé si se iba a decir o no, pero estamos tapados de pega todos siempre, y de repente tú tuviste un minuto en que pudiste tener un tiempo y verlo, y hay una cuestión de azar ahí, ¿me entiendes? De que pudiste dedicarle más tiempo. Y lo otro, que tiene que ver con los tiempos, o sea, yo hay libros que les dije que no, y se lo he dicho, que los tuve que rechazar hace 10 años en la editorial, y que ahora pagaría no sé cuánto por hacerlo. Pero era porque no lo asumo como un error, era porque no era el tiempo, porque en ese minuto la editorial no tenía esta colección, o tenía otras necesidades, o tenía otras fortalezas. Las editoriales editan lo que editan, uno por su línea editorial y otro yo creo por su fortaleza. O sea, hay editoriales que son, les va a ir mejor con el álbum, otras les va a ir mejor con la novela gráfica, claro. Otras con... ¿ya? Y todo, la idea es que editemos de todo, nosotros no tenemos líneas editoriales tan acotadas, editamos de todo, pero somos más fuertes en una cosa y menos fuertes en otra, y eso pasa en el tiempo también. O sea, lo que nosotros éramos a lo mejor más débiles hace 8 años, a lo mejor ahora somos más fuertes, ¿cachai? Uh-huh. Entonces,
Entonces, que insistan, porque una respuesta negativa hace 3 años, hoy puede ser una respuesta positiva, y viceversa. Y cortito, ¿en qué estado tiene que estar la obra? ¿Te la tengo que pichar o tengo que llevarte el final, libro completo? Final, para mí final. Porque la idea está lleno de buenas ideas, de extraordinarias ideas que terminan en un mal desarrollo, o al revés, una idea puede ser más o menos mala, media absurda, y después te das tu cuenta que te das cuenta que la idea que es absurda terminó en una gran obra de arte. Perfecto. Uh-huh. ¿Catalina? Es que siento que lo que dijo Sergio me interpreta, me identifica 100% lo de no tener tiempo, recibir muchos correos, estar tratando de contestarlos, pero resolviendo mil urgencias, y claro, te llegan manuscritos, y hay manuscritos que no abres, manuscritos que justo, claro, sí, tuviste un momento, lo abriste y fue como, oh, genial, y también que el manuscrito te llegue, que hay un match en el fondo, justo tú estás pensando en algo, te llega algo que, oh, genial, coincide con lo que tú estás pensando, lo que la editorial necesita, en fin, como que es difícil tener un método tan establecido en este tipo de cosas, creo yo. Así que no, yo estoy muy, o sea, yo lo que sé es que quiero seguir editando gráfica. Tal vez suena muy amplio esto, pero no vamos a dejar así por el momento. Pero sí, que la gráfica me interesa, y bueno, a mí me gusta mucho trabajar como, o sea, no, yo no necesito que un libro llegue en versión final, al menos he trabajado con Temple, trabajamos, o sea, bueno, la editora que contrató este libro fue mi antecesora, pero yo lo trabajé desde, o sea, creo que lo primero que vi fueron como las primeras 10 páginas, y de ahí seguimos para adelante, y creo que fue súper, súper bueno haberlo hecho así. Entonces, bueno, cada libro es un mundo distinto en ese sentido, pero sí, yo estoy muy abierta a que lleguen en diferentes momentos del proceso. Oye, perdona, final no quiere decir que no haya que retrabajarlo, o sea, uno dice final, pero eso implica, claro, partir de cero de nuevo. No, claro, sí. Claro. Ojo con eso, sí. ¿Y Diego, en qué estado? Funciona, ojalá no solo la idea, como dijo Sergio, ojalá avanzado o final. Hay personas que llegan como, oye, quiero hacer esto, y en verdad es bacán el espíritu y el impulso, pero a veces son ideas como que no van para ningún lado, así como, hola, te voy a hacer un cómic sobre esto, es una saga de 20 tomos, que es sobre un planeta que sucede en el exterior, y es como, wow, no te puedo publicar 20 tomos, ¿cachai? O no te puedo hacer... Que lo de los tomos es como, claro, como... Además, eso, no tenéis por qué hacer una trilogía. De repente aguanta una historia bien y después podéis seguir. Y si te gusta, si te va bien, que es excepcional en Chile, si te va bien, eres una persona excepcional. Si te va mal, es lo normal, ¿cachai? Si tú podéis ver el volumen que es de publicaciones, es muy normal que fracasar. Y en ese sentido, como animarse y ser insistente, como dice Sergio, pero también respetuoso, porque también nosotros somos personas que, me imagino que ustedes también tienen sus lecturas personales, y nosotros leemos lo nuestro, leemos lo de ustedes, trabajamos además editando. Yo una vez saqué un promedio, podía estar putas 5 o 6 horas leyendo más tiempo diariamente. Entonces, nada, en general buscamos buenas ideas, buenos dibujantes, buenas historias que les gusten a ustedes y que se puedan trabajar. Todo se puede conversar, la idea es que esté todo bien definido y pensado para poder tener una conversación sobre eso. Algo de profesionalismo también será ese, porque estamos ahí, o sea, pero si hablan con Sergio, hablan con Catalina o hablan conmigo, están hablando con profesionales de publicar libros. Lo vamos a hacer bien y lo vamos a llevar adelante para que sea un éxito. Pero una cosa que yo quiero insistir en reforzar algo que dijo Diego, la saga, eso no, o sea, tienen que ver, son cosas muy ambiciosas. O sea, piensen, tiene que ser un libro, uno, bueno. Y si funciona, bueno, vamos bien un segundo, y lo vamos alargando, y se transforma en una saga de manera natural. Eso. Pero si tú llevas una editorial, un proyecto de 3 tomos, 4, 5 tomos, los tiempos no están para eso. Claro, y es algo muy importante que se desprende ahí. Nosotros trabajamos a lo largo del tiempo, y ustedes, los autores, autoras también.
esta weá es para largo. Si nosotros nos va bien, deberíamos dedicarnos a esto toda la vida. Entonces Claro. tenemos toda la vida para desarrollar toda nuestra idea y nuestros talentos. En ese sentido, tomarse las cosas con calma, ¿cachai? No ser tan ansioso. Lo que le pasó Oye, a es los que eso que banquis. dijiste, sí o sí, o sea, Todo el por rato. favor, ese es el lema, no tanta ansiedad, vamos Sí. trabajando lo más rápido que podemos, pero con Claro. calma. Y, Eso y los mismo. libros quedan mejor si uno los reposa. Sí, Sí. Lo que le pasó a los banquis, Joe Hill llegó con el primer volumen. Dijo, yo quiero publicar esto. La editorial lo vio y dijo, ya, perfecto, publiquémoslo. Y salieron seis números, o sea, seis volúmenes al final. Claro. Entonces, porque el éxito, porque Joe tenía más ideas con Gabriel y podemos seguir desarrollando, pero lo que quería publicar Joe era una cosa, no dijo, ¿saben qué? Vengo a publicar esto, que son seis volúmenes. No, no, Claro, es que ya sí, si te vamos a la dicen casa. eso, uno claro, empieza como a Ahí respirar, ¿cachai? Como los ahora. editores se espantan. Oye, Y te digo, también, dilo. ya, no, Dilo. No, no, lo cortito. último, ya, por favor. Y lo otro que cuando ya te aceptan en la editorial, lo otro es que tú no has publicado nunca, entonces tú querís que ese libro tenga todo, porque a lo mejor pensáis que es lo único que voy a publicar en tu vida. Exacto. Entonces querís meterlo todo ahí, todo, todo. Entonces, no, calma, ¿cómo es? Ese libro es eso, no trates de hacer el libro de tu vida, porque lo vaya a llenar, lo vaya a Saturar. sobrepoblar. ¿Ah? Claro. Saturar. Claro. Sí. Se nos pasó el tiempo, no alcanzamos a leer las preguntas. Sorry. Lamento, le digo disculpas al público. Espero que la conversación lo haya iluminado lo suficiente. Como ya saben, tanto Diego, Catalina como Sergio están ahí. Cuesta que contesten, ya les dijeron por qué, pero contáctelo, vayan a feria, hablen con Quedamos ellos, pésimos como personas invítenlo a tomar un café. inubicables. Les agradezco mucho a los tres por haberse dado el tiempo, porque yo sé que están en horario de trabajo, con teletrabajo y todo eso, y se dieron este tiempito para conversar con nosotros. Mil gracias. Espero que sigamos conversando. Yo tengo idea de que nos juntemos con las bibliotecas y con los autores, junto con ustedes, para que empecemos a Feliz, armar de, bacán, oigan, ¿saben bacán. qué? Trabajemos de esta De todas manera, maneras. estas son las vías, qué sé yo, que la Feliz de biblioteca nos hacerlo. diga, es lo que más se lee, o los colegios nos digan, necesitamos más, no sé, y trabajemos todo en conjunto, así que lo más probable es que muy pronto tengan un mail mío que va a ser otro mail y otro mail hasta que me lo contesten, para que nos juntemos de nuevo y... Es como una saga de mails, entonces, es lo mismo Exactamente, que yo tengo una tratamos. saga de 12 volúmenes La de mail, saga así de que los no se correos. preocupen, van a saber más de mí. Muchas A gracias ver. a ustedes, gracias a los que están al Gracias a otro ti. lado Gracias, Felipe. viéndonos. Sí, gracias Diego y Sergio, muy Gracias, entretenida Catalina, Sergio, conversación. igual. Bacán, Sí, bacán hablar muy con buena ustedes. onda. Sí, Y olvidamos a lo la que próxima aprendimos. con un cafecito, Eso. con un vino a Sí, la próxima. eso. De todas maneras, que estén Feliz. muy bien. Muchas Chao, gracias. chao, Nos chao. vemos Gracias. en un Chao, webinar a chao. la vuelta de la esquina. Gracias, gracias. Que estén bien. Chao, igual.